Y entonces el pan integral es mejor que el apio. Hola de nuevo, bienvenidos a otro video en el que reseñaremos el sexto capítulo de la tercera temporada de La Más Draga, la más legendaria. Primero que todo, a ver, después de quedarnos frías por una semana por la doble expulsión, que si se iba una, que si se iba la otra, que si se deslindaba, resulta que sí, en menos de 5 minutos les dijeron se me van las dos, agarren su colchón y vámonos. Y ya, se nos fueron Winter y Aviska. Y pues el reto previo a la pasarela de esta semana consistía básicamente en contar una leyenda mexicana a través del drag. Y los mexicanos sabemos que la mayoría de nuestras leyendas o son de amor o de terror. Tuvieron la asesoría de Quecho, a quien vimos en la primera temporada en el reto de la más dramática. Este capítulo estuvo muy relax, pero estuvo muy bueno. O sea, no hubo salseo, no hubo polémica, no hubo canceladas, no hubo cosas políticamente incorrectas, todo tranqui, todas en paz, excepto mi abuelita dorada, mi estabu, porque no la dejaban hablar, no podía contar su caso de la vida real, la violencia que ella sufrió. Ah, porque de repente todas empezaron a hablar que si tenían pareja, que si no, que si el novio tóxico, que si nos pegan a una, nos pegan a todas. Y ojo, la neta es que no está chida la violencia en ninguno de esos aspectos. Pero pues como en Big Brother hubo un complot y todas decidieron agarrarse a Mista de las greñas y no la soltaron. Y hasta ahorita todos nos quedamos con la incertidumbre de cómo es que las cartas del tarot la salvaron de ir presa, como las peores. Otra vez hubo varias repetidas, hasta las que ya se fueron, también les tocó repetir. Hubo básicamente muchas pascualitas, muchas chupacabras, algunas brujas, y de ahí en fuera creo que igual les faltó como buscar un poquito más. Madison usó la estrategia de engañar a sus contrincantes diciendo que iba a hacer una cosa y en realidad hizo otra, lo cual la hizo acreedora a ser la más legendaria de este episodio. Aunque sinceramente, para mí, no debió de ganar ella, sino Mista o Memo. Mista pues porque es su fuerte, estaba en su mero mole, era un día casual para ella. Y a lo mejor creo que todos esperaban todavía más de ella por lo mismo, porque al ser un reto oscuro. Pero la realidad es que ella no hizo disfraz, no hizo cosplay, adaptó su personaje, según yo, a dos leyendas, que es la de las brujas y la llorona, y otra vez quedó las del medio. Y Memo por la parte más política y todo el mensaje de lo que el viejo PRI le hizo a México en aquellos años de Salinas de Gortari y toda esta onda mediática que se creó a través del chupacabras, que no es la primera vez que pasa esto en México, que si Polet, que si Frida Sofía. Otra que se salvó y que en lo personal fue la mejor pascualita de todas fue Regina Bronx, lo hizo muy bien, esta onda como de salir en posición de maniquí, muy bien. Y la historia que contó creo que fue un punto a su favor. Las menos pues fueron Ibiza Liosa, que hizo a otra bruja más enfocada como a la onda de las lechuzas, de que en México se tiene la creencia de que estos animales pues son como una forma de estos seres. Y aparte nos dio un mensaje feminista en el cual reflejó esa inspiración que ha dicho que tiene en mujeres guerreras y mujeres fuertes, empezando por su mamá y sus hermanas. Sin embargo, creo que como la mayoría piensa que le faltó demasiado, al menos en cuestión de vestuario, bien pudo ser un animal endémico más y no se entendía precisamente que era una leyenda. Y las menos fueron Rudy y Luna, que según yo eran una especie de chupacabras nahuales. No entendí bien ese concepto y incluso Luna parecía una especie de licántropa, por así decirlo. Y Rudy, entre el maquillaje, el peluche y la alfombra, para mí me recordó a alguien del ensamble de Cats. El show de doblaje estuvo cardíaco porque creo que uno es el primero de la temporada con una canción realmente conocida, al menos por la comunidad LGBT, y que se presta a dar un show puta así de nervios y para darlo todo en el escenario. Y dos, porque si bien yo he dicho que pobre de aquella que se vaya a show de doblaje contra Rudy, Luna supo sobrellevar la situación, pero pues obviamente la otra vieja es vedette y pues la sacó. Lo mejor fue la actitud de Luna, positiva, que pues la mayoría se va tristes y decepcionadas, y no es para menos, por supuesto que siempre hacen una competencia es para ganar o eso esperas, pero también creo que tuvo una actitud muy padre, muy sana, muy positiva, y pues sabemos que vienen cosas mejores. A quien creo que probablemente le haya dado gusto fue a Memo, porque pues una competencia más en la que él está. Y bueno, sorprendentemente la invitada Bárbara del Regil no fue cancelada, no cometió algún error, no hubo como razón para arrastrarla. Creo que la edición de este capítulo fue muy cuidada por razones que ya sabemos, que pues han causado polémica tanto con Bárbara de Regil como de otras situaciones. Creo que ha sido de las jueces más amables y más lindas en cuanto a las críticas hacia las reinas, y sobre todo se agradece el hecho de que, a pesar de no ser experta en drag como la mayoría de los que invitan, se haya informado al menos en lo que es un Bio King, no como otros.
y hasta le dio su propinita a Madison. Y bueno, no hay mucho que contar más en este episodio, ya cada vez estamos más cerca de la final, que por cierto va a ser el 20 de noviembre. Cuéntenme si ustedes alcanzaron boletos, si van a ir o qué onda. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse y comenten, y si no, pues den dislike y comenten que no les gustó. Y pues ya, bye.